Bien, este es el unpacking unboxing de nuestro amigo Brawl, uno de los Combaticons creado por Starscream. Y bueno, esta vez traído por la línea Combiner Wars de Hasbro. Vemos qué tal, cómo va. Bueno, primero tenemos acá, ha venido un blister, ¿no? Así que será un unpacking, no un unboxing. Donde se puede ver, pues, en qué posición recomiendan en colocar a nuestro amigo Brawl dentro de lo que es el Combaticon, Bruticus, ¿no? También nos indican todos los demás elementos del Combiner, ¿no? Afuera se puede ver la figura de Brawl y en lo que se transforma, ¿no? En un tanque. Vamos a sacarlo. Está previamente ya le hemos ayudado, dado una ayudita. Al interior viene un cómic, ¿no? Un cómic, obviamente, con la temática del personaje, ¿no? De IDW, ¿no? Y bueno, el cómic está bien cuidado. Acá se puede ver a Skylinks, ¿no? También a nuestro amigo Will Jack, ¿no? El cómic está muy bien, bien hecho, ¿no? Está muy bien hecho. Bien, con los diseños clásicos en algunos clásicos y bueno, con algunas variaciones en algún caso, ¿no? Ya, bien. El cómic. Ahí está. Bien, sacaremos a nuestro amigo Brawl. Caja. Bueno, hay que darle una lluvita. Ahí está. Ayudita, Brawl, que está ahí. Esto, salve, ya está. Ahí está. Aquí también otra ayudita. Mejor acá. Así es más fácil. Muy bien. Muy bien. Adentro, como es de costumbre, tenemos las indicaciones de cómo transformar a nuestro amigo Brawl, ¿no? La parte posterior, para transformarlo en el elemento que va a conformar a nuestro amigo Bruticus, ¿no? Y aquí en qué parte va específicamente. Muy bien. Sacamos de su blister inmaculado. Está listo. Como siempre, están las ligas, ¿no? Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4, falta aquí otra liga más, Liga 5, muy bien, y sacamos a nuestro amigo Bravo. Uy, se le estiró la pierna. Amigo, viniste con una pierna más chiquita que la otra. No, mentira. Ya, lo ponemos acá y ya está. En toda esta línea Combiners me he dado cuenta que, o sea, voy a sacar de que las articulaciones son bastante laxas. No sé si es que en la línea Takara será lo mismo, pero en este caso, miren. Solamente tengo que quitarle un poco y la articulación no sostiene, ¿no? Entonces, es una pega que yo le encuentro realmente a esta línea. No sé, les repito, no sé si en Takara será igual o las articulaciones estarán más duras, ¿no? Bueno, es muy posable, pero siempre con las limitaciones del caso, ¿no? Por ejemplo, el brazo es bastante pequeño, ¿no? Amigo, eres de mano pequeña, ¿sabes lo que dicen de los que tienen mano pequeña, ¿no? Ya. Bueno, la cabeza se gira para ambos lados y bueno, puede mirar hacia arriba por el mismo efecto de la transformación que tienes, ¿no? Pero solamente para atrás, ¿no? No para los lados. Se salió. Bueno, como decía en el indicativo, se pueden salir algunas piezas, pero se pueden volver a colocar. Es parte de lo que es esta línea, ¿no? Pero sí. Es una figura muy aceptable, ¿no?
no tan posable por las mismas limitaciones de la de digamos este, vamos a poner esto un poquito más abajo, por las limitaciones de la transformación, ¿no? Este viene con un arma, aquí está su arma, y viene con un pie garra, ¿no? Que es lo que acostumbra venir en la línea combinación, ¿no? Este, aquí está su arma, que si notan en la parte posterior, tiene un pin, es para que vaya acá, ¿no? O sea, este, el arma en realidad es el cañón. Ahí está. Así vendría a ser, ¿no? Y va atrás. Pero se le puede quitar, ¿no? Y se la colocamos en su manito pequeña. Y ya está, ¿no? O sea, ahí está. Es un arma medio extraña, miren. Parece un bastón más que un arma, pero bueno. Ahí está, ¿no? Ya está nuestro amigo Brawl, ¿no? Prefiero colocársela en la espalda. Se ve más piola. A ver, se la colocaremos atrás. Donde debe ser. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Nuestro amigo Brawl de Combiners. ¿No? Este. Bueno, en realidad. Lo que les puedo decir es que el plástico está muy bueno, el color está muy bueno también. Pero como que los brazos lo hubiesen podido hacer un poquito más largos, ¿no? Me imagino. Y bueno, su pie garra, ¿no? El pie garra con el que vienen la mayoría de estos elementos. Si hacemos una comparativa con otro que se transforma en tanque, espera un segundo. Podríamos hacer una comparativa con nuestro amigo Warpath de la línea Generation. Y de hecho, van por ahí, van por el mismo tallarín, ¿no? Tienen el mismo tamaño, o sea que el tanque me imagino que se transformará más o menos igual. Entonces, este, en ese sentido, este, me parece que han conservado bien las escalas, pero obviamente si es que hablamos de tanques. Y traemos al papá de todos los tanques, que es nuestro amigo Megatron. Pues estos se quedan chiquitos, ¿no? Porque Megatron es un tanquesote. Y ellos son unos tanquecitos. Pero bueno, dentro de, digamos, este, la escala, con el amigo Warpath, me parece que se pueden dar un TTTT, ¿no? Así que, este, bueno, eso ha sido el unpacking unboxing de nuestro amigo Brawl de Combiner Wars, ¿no? Y este, nuestro Combaticon One, ¿no? Y bueno, no me quejo, ¿no? Es una muy bonita figura, en realidad, ¿no? Muy bonita figura. Bien, como siempre digo, mi pérdida es su ganancia. Y esta ha sido mi vida en bits. Nos vemos.